Muy buenos días. Desde México transmite a través de YouTube a todo el universo observable su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas al tiempo que les agradece el honor que me dispensa cada vez que nos sintonizan, así como por su atención a cada video y audiolibro. De todo corazón, un millón de gracias. Y pues bien, nos encontramos en el tercer video de este 2021 y me llena de agradecimiento hacia todos ustedes por compartir los videos en las redes sociales, así como por postearlos en sus muros de Facebook. Y tengo el honor de, o el gusto de comentarles, que en tan solo 24 horas hemos incrementado la familia Filosofía Channel con 6 integrantes, ya que a día de hoy somos ya 371 los integrantes o los espartanos que hacemos filosofía en este su canal. De todo corazón, muchas, pero muchas gracias. Y bueno, evidentemente este crecimiento se debe a la incorporación de nuevos integrantes. Y es por esto que quiero pedirles que nos unamos en una bienvenida a nuestros nuevos integrantes de la familia, que son... Raquel... José Antonio Carneiro, Alberto Quiroz, así como El Escéptico. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Es mi deseo que se sientan como en casa. Y para poder lograr esto, basta con que accedan a la omnipotente caja de comentarios y me dejen ahí saber cuáles son sus sugerencias, su retroalimentación, así como su crítica, ya que de esto aprendo mucho y gracias a esto creo que cada vez podemos puedo estar en la capacidad de crear un canal como un traje italiano a la medida de todos y cada uno de ustedes. Y también es justo mencionar que me siento bastante motivado al enterarme o al darme cuenta que cada vez este canal se vuelve más participativo. Y hablando de los comentarios, vaya mi reconocimiento a aquellos integrantes que están bastante activos en cuanto a la retroalimentación y las sugerencias. Es por eso que mi agradecimiento va... Gracias a Lucy Franco, a Manuel Regalado, El Escéptico, no podía faltar a Luis Rodríguez. Muchas gracias, colegas. Gracias por su retroalimentación. Y bien, no me relío más. Yo creo que sin más que postergar, es tiempo de que comencemos con el video que les he preparado en esta ocasión. Me faltó ese aplauso. Perdón. En este caso, el video que les he preparado tiene que ver con el video anterior, ya que mencioné y definí brevemente que era el síndrome de Procusto. Ahora quiero ampliarlo, no solamente en cuanto a la mitología griega, sino a la aplicación en nuestro siglo XXI y en la vida del día a día. Entonces, como es sabido, tenemos que comenzar con el consabido contexto. Y bien, en la mitología griega, Procusto, del griego estirador, también llamado Damastes, o el avasallador, o el controlador, también se le llamaba Polipemón, el que causaba muchos daños, así como Procoptas, era un bandido y posadero del Ática, o según otras versiones en las afueras de Lesius. Se le consideraba hijo de Poseidón y en algunas versiones era un gigante con su esposa Cilea. Fue padre de Cinis. El mito
El mito de Procosto tenía, nos narra que Procusto tenía su casa situada en las colinas, donde ofrecía posada al viajero solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro, donde mientras el viajero dormía, lo amordazaba y ataba de las cuatro extremidades, a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama, procedía a cerrar las partes del cuerpo que sobresalían, tanto los pies, las manos, así como la cabeza. Pero si por el contrario era de menor longitud que la cama, lo descoyuntaba a martillazos hasta estirarlo. De aquí viene su nombre. Según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama, porque Procusto poseía dos, una muy larga y otra demasiado corta, o bien una de longitud variable. Procusto continuó con su reinado de terror hasta que se encontró con el héroe Teseo, quien invirtió el juego, retando a Procusto a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo inmediatamente lo amordazó y ató a la cama, y allí lo torturó para ajustarlo tal como él hacía a los viajeros, cortándole a hachazos los pies y la cabeza. Matar a Procusto fue la última aventura de Teseo en su viaje desde Tresen, su aldea natal del Peloponeso, hasta Atenas. Pues bien, el síndrome de Procusto, en resumen, es el síndrome que define a aquellos que al verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlos, incluso deshacerse de ellos. El miedo los lleva a vivir en una continua mediocridad, donde no avanzan ni dejan que otros lo hagan. Y ya en el video anterior les comentaba que el síndrome de Procusto, ejemplificado en esta manera con esta cubeta o con este cubo lleno de cangrejos que han sido pescados, les mencionaba que en México, porque no me atrevo a decir que tal vez en toda América Latina, lo que nos sucede tiene mucho que ver con un viejo cuento que narra que cuando los japoneses pescan cangrejos, tienen que tapar la cuba o la cubeta o el bote, ya que de lo contrario, lo que los cangrejos van a hacer es echarse las tenazas para hacer una escalera, y así logran que uno llegue hasta arriba y el que está arriba los va jalando hasta que todos se salen. En México, que es lo que yo conozco, y algunas partes de América Latina, sucede que cuando se pescan cangrejos no es necesario tapar el cubo, ya que en cuanto un cangrejo está a punto de sobresalir y de salirse de la cubeta, el resto de los cangrejos mediocres lo jalan impulsándolo hacia abajo y sumergiéndolo en la mediocridad por completo. El síndrome de Procusto también nos explica en nuestra sociedad actual el por qué odiamos a quienes destacan a veces o quienes se sienten inferiores intentan dañar a los más hábiles, humillándolos y acosándolos. Nos encontramos en una sociedad muy competitiva, en la que cada vez se exige más a cada persona, tanto en lo laboral como en otros aspectos vitales. En todos ellos se nos pide siempre excelencia, originalidad, creatividad, eficacia y elevada proactividad. Sin embargo, por otro lado, se ejerce una tremenda presión hacia la uniformidad, resaltando a menudo que se desprecia al que sobresale en algún talento o habilidad. Esto hace que a veces quienes mejores capacidades tienen no sean contratados o sean ninguneados, acosados y humillados. Esto es el síndrome de Procusto aplicado a nuestra sociedad actual. El denominado síndrome de Procusto hace referencia a la tendencia que poseen algunas personas, empresas e incluso sociedades a rechazar a aquellos con características diferentes a las propias, por miedo a ser superados o cuestionados por ellos. Se tiende a intentar mantener una uniformidad constante en la que las divergencias son mal vistas
o son castigadas. De este modo, se establecen actitudes de discriminación e incluso cierto nivel de acoso hacia las personas que sobresalen y que se consideran pueden alcanzar o pueden amenazar la propia posición o estima. Se ignoran o tergiversan sus ideas, se critican los intentos de proactividad y creatividad, y si la relación con dicha persona no puede evitarse, se pretende que la persona se mantenga dentro de unos límites que no excedan las posibilidades de la persona que la rechaza, presionando de manera tal que se obtenga un cierto grado de homogeneidad en las capacidades manifestadas conductualmente. Ahora bien, ¿qué tipo de personas manifiestan el síndrome de Procusto? Por lo general, el síndrome de Procusto se da en personas con un elevado nivel de frustración y poca sensación de control, teniendo una autoestima baja o muy lábil. En algunas ocasiones han sufrido vejaciones y diferentes eventos estresantes y traumáticos que han provocado que duden de su propia capacidad, con lo que las personas que se perciben como superiores o con posibilidades de hacerlos les son adversas. También puede ocurrir el caso contrario. Una persona con una autoestima exagerada hasta límites casi narcisistas, que vea que otros destacan y son más tenidos en cuenta que ellos mismos, se convierten automáticamente en víctima de estas personalidades narcisistas. Quien ejerce esta actitud puede llevar a cabo, tanto de manera consciente como inconsciente, este tipo de acoso o este tipo de boicot, mientras que los primeros tratarían directamente de producir un perjuicio a las personas sobresalientes al verse amenazados. Los segundos tenderán a pensar que su punto de vista es el correcto y que son los demás quienes deben adaptarse a él. Y pues bien, sin ninguna necesidad de que nos extendamos más, este es el contenido de este video. Espero realmente que haya resultado claro para todos y cada uno de ustedes. Y les pido que si esto fue claro y consideran que efectivamente nos sucede o nos puede agredir en la vida real, me califiquen positivamente con un like, con un pulgar hacia arriba. Si por el contrario el video fue embrolloso o fue falto de claridad, me descalifiquen con un pulgar hacia abajo. Pero es muy importante que me lo hagan saber en sus comentarios, que me hagan saber mis errores para poder corregirlos y así tener un canal cada vez, insisto, hecho a la medida de cada uno de nosotros. Además, para quienes este video resultó interesante, les pido que lo compartan con al menos 10 de sus contactos por todas las redes sociales. Y de ser posible, es un favor especial y personal, que lo publiquen en su muro en Facebook para poder así llegar a una mayor audiencia. Al mismo tiempo, quiero pedirles que quien aún no se suscriben, dentro de un momento, debajo de la flecha amarilla va a aparecer el logotipo de Filosofía Channel. Basta con que opriman el logotipo para que inmediatamente sean suscritos. Y quienes ya se suscribieron, les pido por favor verificar que la campana esté activa, ya que por algún motivo el algoritmo de YouTube desactivó gran parte de las campanas que nos notifican acerca del momento en que se suben nuevos vídeos. Finalmente, les pido o les invito para que nos sigan en nuestras recientes nuevas redes sociales como son Instagram y Twitter bajo el nombre de Filosofía Channel. No me resta más que agradecerles. Se despide entonces de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles. Tempus fugit, carpe diem et nemini parco. Chao, ragazzi.